La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbe Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola a todos los estudiantes y personas que están viendo este video. Mi nombre es Manuel Castillo y soy el profesor de dibujo técnico de el Liceo Tecnológico de Copiapó. Esta clase se trata de hacer una introducción al programa AutoCAD y vamos a basarnos en el módulo de dibujo digital de instalaciones domiciliarias. Primero tenemos que saber qué es el dibujo técnico. El dibujo técnico es una representación gráfica que nos permite la visualización y entender los detalles de un proyecto o un objeto para una futura construcción. Es importante que nosotros vayamos comprendiendo que este tipo de, bueno, cualquier proyecto que nosotros queramos representar tiene que ser muy bien expresado gráficamente. Entonces, sabemos lo que es dibujo técnico y ahora necesitamos saber cuáles son las herramientas que utiliza. Comúnmente se han utilizado herramientas técnicas como reglas, materiales y útiles como escuadras, lápices, portaminas, lápices tinta, pero ha cambiado alrededor de la historia un poco el uso de los materiales y el cómo nosotros hacemos dibujo técnico. Entonces, hoy en día vamos a utilizar siempre los computadores y ya nos pasamos a esta era más digital y es necesario que nosotros ya estemos trabajando y haciendo los proyectos de una forma un poco más moderna, ¿verdad? Entonces, nos vamos a basar en un programa que se llama AutoCAD para hacer dibujos técnicos de manera sencilla, con la comodidad de la casa, ¿no es cierto? Y para eso necesitamos solamente un computador y internet. Vamos entonces a ver el video donde explico un tutorial de todas las los procesos para llevar a cabo un dibujo técnico con precisión y con calidad, pero con formas muy básicas y herramientas simples para que usted lo pueda ejecutar. AutoCAD es un programa de diseño asistido por computador utilizado para dibujar en dos dimensiones y modelado en tres dimensiones. Actualmente es desarrollado por la empresa Autodesk. Si nosotros queremos descargar AutoCAD, tenemos que dirigirnos a la página oficial y acá en la pestaña Free Software debemos buscar AutoCAD. Luego, tenemos que crear una cuenta y ahí vamos a poder descargar el software e instalarlo según las características de nuestro computador. Nos va a pedir la versión, el sistema operativo y el lenguaje en la que nosotros queramos el programa. Luego de hacer todo ese procedimiento, se instala y vamos a poder entrar al programa y poder dibujar y utilizarlo para nuestros fines convenientes. Una vez estando dentro del programa, tenemos que reconocer cómo es su interfaz. En la parte superior izquierda tenemos una letra A color rojo que es el símbolo del programa y si damos clic donde está la flecha se nos va a desplegar el menú principal. Como la mayoría de los programas es visualmente lo mismo, tenemos el menú principal y podemos guardar o abrir un archivo, exportarlo, etcétera, similar a los programas de Office. Tenemos también acá arriba una franja donde están todas las opciones, es una cinta donde están las opciones y comandos más importantes del programa, por ejemplo acá en la sección de dibujo para poder modificar, anotación, que es todo lo relacionado con medidas y cotas, las capas que también son muy importantes, pero eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Tenemos también que ocupa la totalidad casi de la pantalla, que es el área de dibujo. Podemos relacionarlo con nuestra croquera, nuestra hoja donde vamos a dibujar encima. Y también tenemos acá abajo algunos comandos que son importantes que vamos a ver con detalle. Primero tenemos que definir si es que vamos a trabajar en dos dimensiones o en tres dimensiones. Al lado de esta suerte de engranaje, vamos a dar clic y nos aseguramos de que estemos trabajando en dibujo y anotación para trabajar en 2D. Y si ya quisiéramos trabajar en tres dimensiones, damos clic en la opción modelado 3D.
vamos a utilizar esta imagen de referencia de una planta o una sección de una vivienda bastante simple y están todas las medidas para que nosotros podamos basarnos en esta imagen para aplicar los comandos básicos que tiene el programa y que vamos a enseñar para efectos de esta clase. Entonces, vamos a tener de forma paralela esta imagen y vamos a ir dibujando todas las partes con sus respectivas medidas de esta, de este dibujo. Comenzamos entonces a proyectar nuestro plano, este boceto de arquitectura bastante simple, donde podemos inferir que las medidas están en metros. En este momento entonces tenemos a la izquierda la imagen que vamos a dibujar, que tenemos como referencia, ¿no es cierto?, para dibujar en el programa, y al costado derecho tenemos el programa y vamos a comenzar con el comando línea, ¿ya? Vamos entonces a empezar en esta sección de acá. En este caso nos señala cuál es la profundidad de este plano y vemos que es 6.47 metros. Luego me voy hacia el lado y tenemos esta distancia total, el ancho total de este muro, que abajo me especifica claramente que es 9.71. Dicho sea de paso, el programa detecta el punto y no la coma. Subimos entonces 2.70. El espesor del muro en este caso es 0.2. Acá me dice que es 2.70. Esta distancia total, pero hay que restarle por supuesto el ancho del muro, por lo tanto 2.50. Acá, si se fijan más arriba, está la dimensión que tiene este espacio, por lo tanto 5.87 metros. Vamos a subir simplemente 0.2, que en este caso es como este pequeño murito donde es evidente que después va a ser el espacio para la puerta que va a conectar con el muro al frente. Entonces acá hacemos el cuadrado 0.2 y 3.24 según lo que me señala el plano en la parte de arriba. Luego subimos 2.935. Ahora me dice que hacia el lado tiene 3.24 nuevamente. Vamos a bajar 1.625 y un espesor de 0.2. Subimos 3.45 metros, nuevamente el espesor 0.2, bajamos 1.625, inferimos que es la misma medida de abajo, ya que no me sale asignado en el plano, y nuevamente lo mismo 3.24. Luego subimos el mismo criterio 2.935. Acá vemos el ancho de 3.24, bajamos 0.2 de nuevo, lo mismo que hicimos en la parte inferior, y acá tenemos entonces una distancia total de 5.87. Bajamos 2.50, ya que estamos hablando de la línea del muro interior, 0.2 de ancho, y ahora sí le damos 2.70 y vamos a cerrar entonces lo que vendría siendo el perímetro, ¿no es cierto?, de este plano sencillo, pero que nos ayuda para poder entender los comandos básicos de dibujo, en este caso uso de la herramienta línea con medidas específicas.
Bien, lo que voy a hacer a continuación es agregarle un texto para separar todas las áreas de nuestro plano. En este caso, vamos a asignarle aquí el comando texto, acá arriba en anotación, y vamos a proyectar acá en la zona. Vemos que está muy grande el tamaño del texto, 2.5. Voy a dejarlo en 0.3. Y vamos a colocarle el nombre. En este caso le vamos a llamar sala principal. Y yo seleccionando un elemento lo puedo desplazar con el comando desplazar. Cliqueo y arrastro simplemente. Para no tener que hacer todo el proceso de escalada de nuevo, puedo copiar este texto y lo puedo posicionar en este caso en las otras piezas que tiene mi plano. Le voy a poner sala número 1 y acá abajo sala número 2. Y eso es todo. Entonces, ahora para pasar a otra cosa que es muy importante, debemos reconocer que ya tenemos tres cosas importantes y fundamentales para separar dentro del dibujo. Los muros, los detalles de las puertas y el texto que le acabamos de incorporar. No vamos a dibujar ventanas, es algo ya más general nomás para que podamos obtener información básica de cómo poder hacer este plano. Vamos a agregarle esta puerta. Y lo que haremos a continuación es trabajar a partir de las capas. Las capas tienen por objetivo que nosotros podamos hacer una diferencia, individualizar o separar las partes del dibujo, en este caso del plano. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente los muros, o si quiero ver solamente los textos o las cotas, yo voy a poder ocultar una capa o hacerla aparecer para así poder explicar de mejor forma mi plano, mi trabajo, mi proyecto, ya sea a un compañero, a un jefe, a un profesor, etc. Entonces, ¿cómo se crea una capa? Primero nos vamos aquí a propiedades de capa. Yo ya las tengo previamente creadas, una para cota, otra para muros, otra para texto. Y vamos a agregarle otra aquí. En esta pestañita de arriba, crear nueva capa y le voy a poner el nombre de puertas. La idea es hacer una separación de color por capa, así vamos a poder trabajar de manera más ordenada y nos vamos a confundir mucho menos. Entonces acá, un color que no esté. Entonces, para que se haga presente, para poder ocupar la capa de buena manera, nosotros tenemos que utilizar o seleccionar, en este caso, todos los elementos que vayamos a convertirlo a la capa. Ahora yo estoy seleccionando todo lo que es muros. Y una vez que ya tengo todos los muros seleccionados, me voy a dirigir a esta barra y voy a cliquear muros. Automáticamente cambia el color, ¿verdad? Luego voy a seleccionar todo lo que es texto y me voy a dirigir a la capa texto. Ahora lo mismo voy a hacer con las puertas y capa puertas. Acá veo que hay algunos errores que se me pasaron, por ejemplo, esta línea que pertenece a muros y esta que también pertenece al muro, pero no hay ningún problema. Lo selecciono simplemente y vuelvo a asignarlo a muros. Y eso es todo lo que tiene que ver con capas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora si yo quisiera ocultar la capa de puertas,
Simplemente donde está esta ampolletita, ¿no es cierto? Ahí dice activar o desactivar una capa. Si yo la apago la ampolleta, si desactivo la capa, no se puede ver y la puedo volver a hacer aparecer. Lo mismo con el texto, con los muros, y así voy trabajando de manera más fluida. A continuación vamos a agregarle las cotas a nuestro plano. Nos vamos acá a la pestaña anotación, cliqueamos en acotar, seleccionamos de qué punto hasta qué punto queremos realizar la medida. Vamos solamente a crear estas tres, ya que es solamente para efectos de conocer el programa y conocer estos comandos básicos. Como ya habíamos creado previamente la capa de cotas, la vamos a asignar nuevamente entonces a cotas y ahí ya quedó todo separado a través de capas. Luego, para exportar, antes de exportar este trabajo, nosotros tenemos la posibilidad de hacer que nuestros muros tengan un espesor mayor, que es lo que comúnmente se hace con los muros, o si yo quiero diferenciar algo en el dibujo, lo puedo hacer a través de el grosor de la línea. En este caso, el espesor de los muros lo voy a dejar de 0,70 milímetros. Y automáticamente, si se dan cuenta, me generó esa diferencia. Ahora vamos a exportarlo en PDF y para eso nos vamos al comando trazar o más rápido acá en esta suerte de impresora que está aquí arriba. Y aquí nos vamos a DWG a PDF, ya que no lo vamos a imprimir, sino que lo vamos a convertir en un PDF digital. Ponemos acá el tipo de papel, creo que A4 está bien. Y horizontal, vamos a también aquí darle clic en esta pestañita, escala de grises para que no se nos vean los colores de las capas y le vamos a dar una vista preliminar. Ya, acá donde dice trazado de, vamos a poner ventana. Entonces así vamos a nosotros asignarle en este caso que queremos que salga proyectado. Aquí trazado, ventana y seleccionamos o delimitamos lo que nosotros vamos a proyectar. Luego le damos a centrar, vista preliminar y ahí está nuestro plano ya listo para ser exportado y enviado por correo, imprimir y cualquier uso que le queramos dar. Simplemente entonces le damos a aceptar y lo ubicamos en este caso, le vamos a poner plano vivienda, guardamos y ahí nos va a terminar de mostrar, ¿no es cierto?, el archivo de origen. Gracias por haber visto este video tutorial. Si tienes alguna consulta o alguna duda, puedes escribirla al correo electrónico y te animo a que sigas aumentando tus posibilidades y tus técnicas para mejorar tus proyectos técnicos, ya sea de electricidad, de construcción, de administración o cualquier otra especialidad. Esto te puede servir como herramienta para que tus capacidades y tus habilidades puedan aumentar. Gracias por todo entonces y nos estamos viendo. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.